No, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. es que me está fallando Sí, estos profe. audífonos. Voy a tener que quitarlos. Pues acabo de quitar los audífonos que me están fallando, entonces de pronto es eso que no permite como el buen uso del audio. Bueno, ya estamos grabando nuestra clase, vamos a dar inicio. Recuerden que las clases todas las guiamos a partir de instructivos virtuales o guías virtuales de aprendizaje. Todas las guías virtuales están consignadas en la plataforma Yense, que por favor, les solicito a cada uno de ustedes que ingrese a la plataforma Yense, revise las guías y mire los links donde van a ir montados todos sus trabajos. Es muy importante montar los trabajos en los links para que quede como evidencia sus trabajos en esta plataforma. Además que se facilita la calificación, puesto que yo bajo los archivos completos en una carpeta donde está todo pues por temas. Y allí yo puedo montar en una página. Yo les había comentado que queríamos como montar una como una paginita web que pudiésemos visualizar nuestros trabajos a través de las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué les parece eso? ¿Sí les gusta? Sí, profe. Por supuesto que si alguno de ustedes no está de acuerdo en montar alguna fotografía, pues me puede comunicar, no hay ningún problema. La página se llama Educación Artística y Formación Complementaria, Desarrollo Psicomotor y Fundamentos de Juego y Arte, que son las asignaturas pues, que doy dentro de la institución educativa Normal Superior. Entonces allí van a estar todos los trabajos y vamos a tener un espacio para que visualicemos y las personas pues también conozcan nuestro trabajo tan hermoso, que me parece que están haciendo unos trabajos tan creativos, tan valiosos, que no queden solamente entre nosotros, sino que los podamos compartir como una experiencia educativa, ¿sí? Entonces esa es nuestra idea. Espero pues estén de acuerdo, si no me comentan, no hay ningún problema. Sobre todo visualizamos allí los trabajos de ustedes. No hay necesidad pues que salga ninguna persona pues o que se vea su rostro, etcétera, si tienen algún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces demos inicio a nuestra clase. Hoy hay una clase muy especial porque vamos a explorar el concepto del cuerpo. Esta clase muy especial puesto que tiene mucho que ver con pedagogía del cuerpo, reconocer el cuerpo como un concepto también que es variable, que se va construyendo a partir de los momentos históricos de la humanidad, de nuestra percepción, de nuestra forma de ver la realidad en cada momento de la historia. Es muy interesante. Entonces, voy acá a compartir la guía. Me confirman cuando estén viendo la guía, por favor. Leemos la guía y luego procedemos pues a la actividad. Bueno, me confirma cuando vean la guía. Vamos en la clase número 9. Entonces, la guía es compartida, 8 y 9. Recuerden que la clase pasada pues nos detuvimos un poco en el significado de la simbología y psicología, tanto del color como de la imagen, para leer algunos de sus trabajos. Y me pareció pues una experiencia muy bonita. Bueno, muy bien. Entonces vamos acá. Si están viendo la pantalla allí, la guía. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, Voy a profe. ponerle más volumen al micrófono. Bueno, ya. Correcto, entonces miramos acá la guía. Siempre tiene una identificación. Es muy bueno que ustedes conozcan estas estructuras para realizar guías virtuales, puesto que en algún momento les va a corresponder realizarlas para sus clases, ya que la virtualidad en la educación llega pues para quedarse. La educación prácticamente ha migrado a la virtualidad, ya es un componente necesario y vital para la enseñanza y el aprendizaje. Estamos pues al 29 de septiembre. Acá están pues los principios pedagógicos, objetos virtuales de aprendizaje utilizados. Hoy el contenido es las habilidades motrices básicas, una unidad de aprendizaje
de la segunda parte de nuestro semestre. Entonces, el encuentro es los martes a las 11, asistencia a los participantes a través pues, del documento de Excel, retroalimentación del encuentro anterior con su respectiva reflexión pedagógica. Y que tenemos una estructura muy conformada de la clase, puesto que sin ese orden no tendríamos como un norte, una brújula para seguir a cabo. Bueno, estudio de la unidad de aprendizaje a través del material de apoyo, explicación del trabajo independiente por el estudiante. Para hoy no había trabajo para revisar, o sea, trabajo independiente. No siempre se ponen trabajos en la semana, sino que vamos construyendo, ¿sí?, las actividades juntos en los encuentros sincrónicos. Entonces, eso también es importante resaltarlo para que no se nos vuelva a las clases un activismo, sin sentido. Bueno, acá está pues lo de las guías, evaluación de la metodología de trabajo y vamos para la actividad propiamente. Entonces, antes de adentrarnos en las actividades, mire qué tenemos. Primero, retroalimentación, exposición de imágenes, algunos faltaron, podríamos hablar de ellas rápidamente, no nos podemos detener mucho. Vamos a analizar el concepto del cuerpo a través de la historia y el arte, o sea, de las imágenes. Como estamos en el mismo orden del lenguaje de las imágenes, vamos a sondear esa evolución del cuerpo, de la imagen o la figuración hasta la abstracción de la imagen de cuerpo dentro de la historia. Sorprendente test para conocer tu personalidad. Vamos a hacer un test rápidamente a través de un video muy interesante, a ver si funciona o no funciona, y es sobre la personalidad. Esto es muy interesante. Y luego seguimos con el estudio de habilidades motrices básicas. Esa presentación es muy especial, tiene unas preguntas y respuestas a manera de juego que contestaremos juntos. Evaluación de metodología del trabajo en la clase virtual. Entonces ahora en este momento procedo a tomar la asistencia. Juliana Bedoya se encuentra. Hola, profe, sí. Un poco más de jabón. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juliana. Jerónimo Campillo. Buenos días, profe. Muy buenos días, Jerónimo. Manuel Felipe Castaño. Buenos días, profe. Buenos días, Manuel Felipe. Joana Andrea. Profe, Joana no está, está en una cita médica, pero yo creo que ella enseguida entra a la clase. Ah, ok, ella me había comentado, pongámosle, sí, correcto. Diego Fernando Estrada. Creo que Diego sí se encuentra, ¿o no? Vemos entonces que Diego se reporte. Johan Mateo. Profe, buenos días. Hola, muy presente. Buenos días, Johan, gracias. Erika Joana. Profe, hola, buenos días. Buenos días. Alexandra María. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Alexandra, ¿tú faltaste la clase pasada? No, señor, yo estuve presente. Ah, bueno, gracias. Permítame que... Si aquí me equivoco, por eso les pregunto para corregir que aquí también que de pronto... pasa. Manuela Londoño. Manuela se encuentra. Manuela Londoño. Bueno. Hola, profe. Hola, Manuela. Bienvenida. Emanuel Marín. Hola, profe. Buen día. Muy buenos días, Emanuel. Alejandra Montoya. Alejandra se encuentra. Profe, Alejandra tuvo una cirugía la semana pasada, entonces por eso no se conectó. Ella está incapacitada. Ah, ok. Listo. Muchas gracias por comentarme eso, que es importante. María Isabel Montoya. Buenos días, profe. Buenos días. Aida Joana. Aida Joana. Buenos días, profesor. Buenos días. María Alejandra Muñoz. Buenos días, profe, presente. Buenos días.
Lina Marcela. Buenos días, profe. Buenos días. Yasmín Ramírez, parece que canceló. Ana Cristina Ramos. Profe, buenos días. Días. Lady Sofía Tobar. Buenos días, maestro. Buenos días. Vanessa Usma. Profe, buenos días. Buenos días, Vanessa. María Luisa Valencia. Buen día, profe. Buenos días. Jensi. Hola, profe, buenos días. Hola, Jensi. Estefanía. Profe, ay, profe, hola. Hola. Dale, Vane, di. Sí, ¿quién iba a hablar? Profe, ya se le presentó una diligencia. ¿A quién? ¿A Jens? ¿A Estefanía? A Estefanía, sí, profe. Ah, ok, listo. Entonces, le comentas que me escriba por el WhatsApp, please. Claro, profe. Gracias. Andrea Vélez. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Ángela Patricia Vélez. Buenos días. Buenos días, Ángela. Jennifer Lorena Velázquez. Buenos días. Buenos días. Y Juan Diego Ruiz. Buenos días, profe. Muy buenos días. Vamos de una manera muy ordenada con esta asistencia. Debe de ser así porque después ya tomar asistencia se presta para uno equivocarse. Ok, bien. Entonces, se prepara, por favor, los estudiantes que van a exponer la bitácora viajera del día de hoy. ¿Ya saben quién? ¿Están preparados? Sí, profe. Bueno, ya pueden compartir pantalla. Adelante. ¿Me confirman, porfa, si la ven? Sí, André. Bueno, gracias. Bueno, a nosotros nos corresponde la bitácora número 9, fecha martes 22 de septiembre del 2020. Maestro formador José Camilo Duque Ocampo, maestras en formación Natalia Trejos y Andrea Vélez. Y bueno. No pasa, bueno. La clase inicia por medio de la plataforma Teams con un cordial saludo por parte del maestro formador. Posterior a esto, el maestro nos pregunta si alguno de los estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir al foro en el cual él participó con una maravillosa ponencia y expresó su admiración hacia todas las exposiciones que se dieron durante el foro. A su vez, varios compañeros compartieron sus buenos comentarios hacia el maestro y su participación. Después pasó a proyectarnos la guía de trabajo número 8, en la cual se pretende abordar temas como las habilidades motrices básicas, su clasificación y la evolución del concepto del cuerpo. Luego se procede a llamar a lista y se da paso a la lectura de la bitácora a cargo de los compañeros Jerónimo Campillo y Lorena Velázquez para una retroalimentación de la clase anterior. Bueno, el maestro continúa con la presentación de un video corto sobre el performance Baba Antropofágica, una retrospectiva, el cual se llevó a cabo con la intención que tenía un grupo de estudiantes de homenajear al artista. Finalizado el video, el maestro resalta un dato importante respecto a que en los años 60 y 70 se tenía una concepción diferente del cuerpo y además que ha sido repudiado desde mucho tiempo atrás. Por esto, abrió un pequeño espacio de reflexión sobre quién estaría dispuesto a realizar este ejercicio, a dejarse moldear por los hilos, y se procede con la participación del compañero Jerónimo, que nos cuenta que no estaría dispuesto a realizar este ejercicio, abro comillas, que es muy teso e ingenioso hacerlo, cierro comillas, y de esta manera se cierra este tema.
Después se da paso a la socialización de los performances realizados desde la clase anterior por varios compañeros del grupo. Conforme cada uno compartía sus experiencias de cómo realizó su trabajo, de todos aquellos sentimientos y significados que plasmó en él. A su vez, el maestro hace que este ejercicio sea más significativo porque él a cada uno le brinda sus apreciaciones desde su experiencia y conocimiento respecto a los significados de los colores, la forma del dibujo y su posición, entre otros. Este ejercicio tomó una buena parte de la clase porque realmente todos estábamos conectados e interesados por escuchar a los compañeros. De esa manera culmina la clase. Compromisos. Continuar con la socialización de los performances. Iniciar con la temática de las habilidades motrices básicas. Reflexión pedagógica. Comprender que somos seres sensibles cargados de emocionalidad, que independientemente de nuestra profesión debemos entender que cada una de las emociones y sentimientos son una parte fundamental de nuestras vidas, porque nos ayudan a darle sentido a todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, a entendernos a nosotros mismos y a relacionarnos con los demás, a aprovechar cambios, evitar situaciones dañinas y perseguir aquello que queremos. Y la frase que dice, los sentimientos tienen un papel muy importante a la hora de navegar por la constante toma de decisiones que es la vida. Daniel Goleman. Muchas gracias. Muy bien, ¿me escuchan? Qué bien. Me encanta pues esas diapositivas. Recuerden que van a montar el trabajo en la plataforma, ¿listo? En la carpeta donde está dispuesto pues todos los trabajos de bitácora. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Así, como cambié de... Sí. Cambié, sí, profe, listo. Listo, esto sí está bueno. Bueno, excelente. Bueno, correcto. ¿Alguna pregunta de esta bitácora? ¿Algún aporte? Recuerden que tienen los videos de las clases y allí pueden realizar pues como material el video para realizar su bitácora. Ahora pregunto, ¿quién desea realizar la bitácora para la próxima clase? O sea, la de hoy. ¿Quién no haya realizado bitácora? Por esa nota, por ejemplo, todavía no va a estar pues reflejada hasta que todos no realicen la bitácora, ¿cierto? ¿Alguien quiere realizar la bitácora? Sí, profe, yo. Dígame, sí. ¿Cuál es tu nombre? Diego y Emanuel. Diego y Emanuel. Listo. Sí, profe. Excelente. Gracias, profe. Gracias a ustedes pues por esa disposición. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos entonces en materia. A entrar en materia según la guía. Faltan aún todavía algunos estudiantes que quieran que leamos su trabajo o nos quiere exponer su trabajo pasado. Recuerden que habían quedado como dos, no sé si Emanuel, ¿cierto? Quedaron pocos estudiantes por la lectura de su trabajo. Si desean, pues, proyectarla, que hablemos. Profe, pues yo no cuento con la cámara, entonces no me da para, no me dejo ni ver ni proyectar algún tipo de imagen. Entonces no podría. Pues montarla en el WhatsApp. Voy a mirar, profe, si me da. Bueno. Dale, claro. Gracias. Bueno, le voy comentando. En este momento estoy tratando de descargar, pues. Un manual muy especial que se llama El Test de la Figura Humana, el manual de Coppitz. ¿Ya lo conocen? No, profe. El manual de Coppitz es muy utilizado desde el psicoanálisis y la psicología para hacer lectura del dibujo de la figura humana en los niños, ¿sí? Inclusive hay un test muy especial. Voy a descargar para compartírselo en este momento. Lo estoy descargando. Es muy interesante porque allí cada rasgo del dibujo
cada elemento tiene una lectura y se somete a un test que los psicólogos, pues a mí me encanta buscar desde la psicología, el psicoanálisis, como que piensan sobre esto porque nos aportan mucho a la educación. Por lo tanto, el test de Coppitz, usted puede por lo menos consultar un poquito y saber cómo funciona. De pronto usted lo puede aplicar, no sé si tiene alguna investigación respecto a esto, o no sé, le parece un dibujo curioso de un niño y quisiera saber qué significa, pues podría usted saber cómo aplicarlo. ¿Les parece chévere? Eso lo habíamos hablado entonces la clase pasada, y ese material pues yo se los facilito a todos ustedes. Acá lo estoy descargando un momentico. Bueno. ¿Alguien más falta por compartirnos su trabajo? Profe, yo también lo quiero mostrar. Si quiera, pues mostrarlo, no es obligatorio. Bueno, lo voy a proyectar. Bueno, proyéctalo, adelante. ¿Ya lo estás proyectando? Ustedes saben que, por ejemplo, los niños entran en una etapa a partir de los 5 a 7 años más o menos a dibujar mucho la figura humana. ¿Sí sabían eso? Y al dibujar la figura humana, entonces se puede hacer muchas lecturas a partir de esto. Mire qué hermoso este dibujo. A ver, de la compañera, porque no lo puedo ver completo. A ver, pero yo abro la pantalla aquí. Bueno, me comentas, ¿cómo es tu nombre? Alexandra, profe. Alexandra. Sí, profe. ¿Por qué no lo puedo ver completo? Espérenme un momentico. Ahora sí. Bueno, muy interesante. Primera pregunta. ¿Esta es de a tamaño escala? ¿De tu cuerpo? ¿Cómo es, profe? O sea, ¿tomaste el perfil o todo el contorno de tu cuerpo acostándote, profe, pues, en el papel? Me dibujé como más o menos. ¿O hoy en una hoja pequeña? Sí, es una hoja de blog, profe. Ah, ok, listo. Ah, sí, escribo por la letra también. Muy bien, me parece el ejercicio muy bonito que ustedes saquen como ese significado a partir de los colores y de la ubicación de las lanas o hilos en el cuerpo y saquen pues estas emociones. Eso a mí, o sea, en este ejercicio que yo lo he hecho mucho, no había pasado. Y mire cómo, por eso en cada grupo, una actividad que supuestamente es la misma, sale siempre diferente, y esto es lo maravilloso. Entonces aquí Alexandra ubica como cada emoción, como sentimiento, pensamientos irracionales, amor, tranquilidad, sensibilidad. Explícanos un poquito. Bueno, profe, el color rojo pues está prácticamente en todo el cuerpo, que es como el amor. Soy una persona muy cariñosa, soy una persona muy apasionada por las cosas que hago y soy muy afectiva. Entonces está pues en todo mi ser. Uh-huh. La tranquilidad, que es el color morado, pues está también como en todo mi cuerpo. Me gustan como los ambientes tranquilos, el silencio, la naturaleza, pues como de pronto el silencio también como de las bibliotecas, como el respeto que se debe tener ahí en ellas. La creatividad, pues color verde, las tengo, pues es el color verde, las tengo como en la mano. Como yo trabajo pues como con la repostería y todo eso, entonces lo quise como identificar así. Los pensamientos irracionales, pues puse como un pedacito negro en la cabeza, porque a veces esos pensamientos nos surgen y nos ponen como a reflexionar para poder cambiar muchos aspectos de nuestra vida. El color como fucsia, la sensibilidad, soy sensible como a las injusticias, a los engaños. Soy demasiado sensible, la verdad. Y el que no se ve, que está ahí abajito, es el color blanco. Es la paz, lo pinté color blanco, pero no se ve. Soy más bien como pacífica y me doy como al diálogo. Esa sería como la representación que puedo como darle de ese performance. Qué chévere.
Mira, entonces, es muy interesante porque nosotros no nos ceñimos a un significado limitado de un, a partir del color. O sea, culturalmente, en términos generales, cada color tiene un significado específico. Pero como eso también hace parte de nuestra subjetividad y de nuestra expresión y de nuestra valoración interior, le podemos dar nuevos significados a esos colores a partir de nuestras propias experiencias, ¿ya? Y eso es lo bonito, eso es lo que hace cada cultura también, ¿sí? Va adoptando sus propios signos, símbolos, para crear un mundo simbólico en el cual pueda desarrollar pues, toda su creatividad y pensamiento. Entonces, muy interesante. Acá hay algo que me llama mucho la atención y es que en las extremidades de este cuerpo que dibuja Alexandra hay pocos hilos, ¿sí? Inclusive estos hilos se asemejan como a las venas, arterias, ¿cierto? Como a este sistema circulatorio, este circuito que tenemos pues, en el cuerpo humano. Pero hay algo muy particular, que toda la tensión y la fuerza termina siendo ubicada en la cabeza, ¿ya? Como todo este enredajo o como toda esta textura que crea Alexandra termina desembocando el mayor peso en la cabeza. Y eso es muy significativo. Inclusive ella coloca pensamientos irracionales, ¿cierto? Porque acabas de decir que el hilo negro significa qué, me vuelves a repetir. Sí, pensamientos irracionales, pues que pensamientos que nos surgen, que realmente, pues a veces hay que como controlarlos y saberlos manejar para no... Entonces, mira, esa es una batalla que tenemos como seres humanos. Constantemente. La batalla está en nuestra cabeza, ¿cierto? Nuestra mente es un laboratorio de pensamientos que pueden tener peso desde lo positivo o lo negativo. Lo que vos decís es muy cierto. Cuando hay tantos pensamientos irracionales, hay que revisar mucho el temor. Una persona que está con muchos temores, es la persona que está guiada por esos pensamientos irracionales. Y sobre todo, cuando hay temor, generalmente son pensamientos irracionales con una visión al futuro. Entonces, no sé si tú estás muy pendiente del futuro o estás, en cierto modo, como pensando en lo desconocido del futuro que te puede llenar de algo de temor. ¿Qué piensas de eso? Sí, profe, sí. Entonces, mira... Esa es una manera que a nosotros pues, nos enseña también de forma de tradición o cultura, o por la cultura, y es que nos debemos de preocupar mucho por el futuro. Nunca nos enseñan a vivir el hoy, el presente. Este trabajo que tú hiciste, que nos estás mostrando, que estamos acá reunidos en torno a tu trabajo, es el presente, en el momento, ¿cierto? Este es el momento que vale, el real. El futuro, como no sabemos, es incierto, ¿ya? Entonces nos llenamos de temor a pensar que de pronto no logremos cosas a futuro, que no logremos cosas o que perdamos lo que ya tenemos. Esa es como esa base o esa raíz del miedo, del temor. Que una cosa es el miedo y otra cosa es el temor, ¿sí? Unos dicen que el temor es más irracional. Otros dicen que el miedo es mucho más visceral o mucho más físico, ¿sí? Porque de todas maneras el miedo lleva a la prudencia. Ese es un tema lo más interesante que cabe pues, resaltar en este momento. Entonces, acá la invitación en este dibujo, Alexandra, es a, por ejemplo, hacer una lista, un inventario de todos esos temores, esos pensamientos irracionales y compartirlos con alguien de tu confianza. Eso ayuda a alivianar mucho esto. Pues yo lo hice, eso lo digo personalmente. Una persona como yo que... en una etapa de mi vida estaba tan lleno de temores y tan lleno de resentimientos que tuve que hacer una terapia frente a eso. Cuando saqué a la luz esos temores, esos pensamientos, al sacarlos a la luz, pierden fuerza. En la oscuridad crecen. Entonces allí por eso, mire que es muy, muy relacionado el hilo negro con lo que tú acabas de decir, la oscuridad, ¿sí? O sea, la oscuridad, el color negro, si se puede llamar color, algunos no lo llaman como color. Entonces, son los que absorbe todos los colores, ¿sí? Eso tiene un sentido muy especial. Y contrastado con el rojo, quiere decir tensión, ¿sí? Preocupación, angustia y dolor,
¿sí? Porque eso resalta tan fuerte. Inclusive, por teoría del color, se utiliza el contraste entre rojo y negro para crear letreros que se vean desde lejos, o sea, vistosos. Entonces, mire que tiene un sentido, ¿sí? Quieres también sacar a la luz o hacer visible algo de tu interior que por algún motivo, situación o de pronto por miedo a alguna persona o al que dirán, no lo sacas a la luz, que eso hace parte también de tu ser. Como nos enseñan a calificar las emociones y los sentimientos, por eso también vivimos con temor. Entonces, personas que, por ejemplo, no nos han dejado desde la familia o desde nuestra crianza, no nos dejan expresar los sentimientos, crean en nosotros mucha represión y mucha presión. No sé si te ha pasado, Alexandra. No, pues lo que tiene que ver con el color rojo y el negro, sí, pues en este momento sí, pues está como pasando, pero obviamente sí lo estoy como trabajando. Eso. Qué chévere. Sí. Muy bueno, excelente. Creo que por eso estamos aquí hablando pues de esta experiencia juntos, porque todo docente debe hacer un proceso de sanación. Así uno crea que no tiene ningún problema. El orgullo mismo salta y dice, no, usted está muy bien. No, hay que explorar nuestro interior para sanar muchas cosas y por eso llegar a desempeñarnos como maestros felices, no amargados, reprimir. Los mismos niños le dicen a uno cuando uno está bien amargado. Uy, profe, usted sí es amargado. Hasta me han dicho bipolar. Es una cosa increíble, son niños como a mí mismo le hacen lectura y como no tienen filtro, le expresan a uno, y a mí mismo eso lo hace revisar, me hace revisarme a mí mismo, porque qué clase de maestro soy cuando llevo mis cargas a niños, imagínense, eso es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Descargar todo un peso emocional y espiritual a un niño, que lo más seguro es que no pueda cargar con esto y lo que termina es marcando vidas. Y eso no podemos hacerlo como docentes. Muy bien, ¿tienes alguna pregunta? El verde está por allí, es que los colores nos identifican muy bien. El amarillo como en la parte del abdomen y el verde en la parte del pecho, ¿cierto? Sí, es que lo de la creatividad era más como viene como desde la cabeza, ¿cierto? Y el otro es como un verde más clarito, pero a mí se me faltó como identificarlo. Dale más fuerza. Entonces tienes como esa creatividad contenida, como que puedes estar viviendo con alguna barrera o bloqueo en el momento, que hay que romper. Todo lo tenemos, para que no pienses que eres tú sola. No, muy bien, excelente. Gracias por compartirnos esta. Me parece tan bonito porque crea como unas geometrías y unas formas tan interesantes que uno puede reconocer allí. Hasta, no sé, uno puede hacer hasta ejercicios con los niños, con hilos, y después sacar formas y mundos, puede ver peces, y vamos a lo figurativo, desde la paleidoscopia. Es una forma de que el ser humano o el cerebro está condicionado a mirar formas donde de pronto no las hay, rostros, ojos, formas orgánicas, y allí podemos ver algunas de ellas. Bueno, muy bien, Alexandra, te felicito. Continúa. María Luisa también y Juan Diego quieren participar de esto. Y ya terminamos allí, ¿listo? Sí, profe, ya voy a compartir. Bueno, si alguno de pronto no alcance a leer no, y quiere que se lo lea, después me escribe por el WhatsApp y personalmente hablamos del dibujo, si les parece, a los que no puedan en este momento socializar con sus compañeros. Profe, ya lo está viendo. Esperando un segundito. A ver, está un poquito demorado. Ahora sí. Bueno, quedó como bajita de resolución la imagen, ¿cierto? María Luisa. ¿La ampliaste mucho? Pues la veo muy pixelada, pero sí se reconoce. Sería bueno que le tomes otra foto mejor. Bueno, profe, espérame un momentico. Entonces, que Juan Diego entonces lo haga mientras tanto. Sí. ¿Lo quieres organizar ya tan rápido? Mientras yo tomo la fotico, profe. Ah, bueno, dale pues. Juan Diego.
Diego sí está organizando su imagen. Ah, sí, ya está compartiendo. ¿Qué pasó? No le está dando pantalla a Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Profe. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, profe. Ya sí la ve y me escucha. No sé qué pasa. Todavía no ha cargado la imagen. Sí, lo escuchamos, pero no se ve la imagen. ¿Qué pasará? Bueno, voy a... Profe, ya la ve. Ay, ¿qué pasa con eso, pues? Todavía no está. Vuelve a salirte y vuelve a ingresar. Vuelve a intentar. Yo no sé, a mí me parece que ya está compartiendo. No, solo se ve tu imagen. La imagen que tienes en el Teams. No sé, profe, qué pasa. Yo, ahí me muestra que ya la soy. No, eso no deja compartir, profe. Vea esto. Todavía no, profe. Nada, yo no estoy compartiendo la pantalla. Diego, no, es que me aparece que yo la estoy compartiendo. ¿Alguien más la ve? ¿Alguien más ve la imagen de Juan Diego? No. Diego deje de compartir y vuelve y lo haces. Si le carga. Es que ya lo hago y no sé qué pasa. Diego, si quiere me la pasas y te la comparto. A ver. Ya se la envío. Profe, si quiere alguien más que lo haga, que creo que alguien más mencionó. Entonces, ¿quién quiere continuar? Mientras organiza también acá la Juan Diego. O si quieres, compártela en el WhatsApp y de allí alguien la comparte o la miramos desde el WhatsApp. Aida también. Profe, voy a compartirle. Sí, profe. Profe, qué pena, voy a compartirle. ¿Qué, María Luisa? No, profe Erika, voy a compartirle la imagen a Diego y me confirmas si se ve. De una. Profe, ¿me confirmas si se ve? ¿Qué pasó conmigo? Profe, hola.
No, Eric, todavía no. Ahora sí. Sí, ya se ve. Así. Bueno. Ay, interesa, amigo. Oh, está muy interesante. Este es el de Diego. Sí, profe. Vea. Qué chévere, fue que le hiciste como una ampliación o le pusiste algún filtro, le mejoraste el color. Estos son hilos. Sí, profe, para que era como más definido el chévere. Color. Bueno, explícanos un poquito. Bueno, profe, la hoja al fondo ahí no se logra apreciar, pero es de color azul. Es porque mi color favorito es el azul, entonces es como lo que representa mi esencia. Ahí en la margen, en la silueta hay muchas, pues varias pasaditas de lana negra. Es porque como que represento como las barreras que me formaron, diciéndolo así, que creé a partir de situaciones que viví desde muy pequeño. Sin embargo, el corazón ahí hace como alusión a que no soy tan duro como piensan, soy muy selectivo en las personas. Y cuando me ganan, diciéndolo de esta manera, o cuando logran entrar a esa pequeña parte de mí, como que tengo mucho amor para dar. La lanita esa del corazón en el centro representa un miedo o una situación que no me podré escapar de ella nunca y que tal vez nunca lo quise o nunca lo quiero aceptar, pero que sigue ahí, que siempre va a seguir ahí a pesar de lo que haga. La lana amarilla representa como el cansancio que me ocasiona esa situación que les acabo de mencionar. Lo representé en los pies porque siempre represento el cansancio con los pies. Y las lanas arriba son naranja y azul y demuestran como que pienso mucho, que a veces pienso demasiado y me preocupo demasiado, pero que nunca lo expreso. Entonces eso era más o menos lo que es. Muy interesante. Acá hay muchas cosas muy fuertes de tu vida. Mira, qué bueno que puedas expresar y sacar como esos sentires que tienes frente tanto a tu pasado como en el momento presente. Para mí muy particular precisamente la línea de contorno del cuerpo. Entonces, si pueden observar, es una figura humana muy básica, ¿cierto? Casi infantil, ¿ya? Mira que no te preocupó por dibujar como un poco las proporciones de la figura humana como la de compañera Alexandra, ¿ya? Y eso es muy significativo también, puesto que te centraste más en el sentido de lo que iba a ser el contorno, la línea que incide la figura o la parte estética. Entonces eso también tiene mucho que ver como con tu forma de ser, ¿cierto? Con tu forma de ser como tan simple, pero a la vez tan fuerte. Eso es bonito. También es muy particular el contorno, porque si hablamos de lo que tú dijiste de las barreras es correcto, ¿ya? Aunque también tiene un sentido que puede ser positivo, y ¿sabes cuál es? Que tú tienes muy claro cuál es el límite que tienen las personas de afuera hacia ti y el límite que tú tienes frente a las personas hacia afuera. O sea, puedes delimitar muy bien esos espacios. Pues eso a través de respeto, de valores, ¿cierto? De saber cuál es tu espacio y cuál es mi espacio a través de lo que te acabo de decir, de los valores. Pero también los límites cuando se vuelven muros, se vuelve un problema, porque esos límites, como dice en ese libro tan bonito del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿tú lo has leído? Te lo recomiendo. Diego. No, profe, no lo he leído. Te recomiendo para que lo leas, es maravilloso, es una enseñanza fabulosa. El Caballero de la Armadura Oxidada, y también se los dedico a todos ustedes si quieren leerlo. Entonces es maravilloso. Entonces, ¿a qué se refiere la armadura? Y ese que es el límite cuando se convierte en una armadura, donde me tengo que proteger de la afuera, cuando ya llego a cierto momento de mi vida, esa armadura ya me pesa. O sea que ya no puedo deshacerme de ella.
como ese caballero de la armadura oxidada, que la única forma de deshacerse de esa armadura fue llorando, ¿sí? Y a través de esas lágrimas se fue oxidando la armadura, pero con ayuda de alguien más o de otras personas, una orientación espiritual, se pudo deshacer de la armadura y ser libre. Y eso es un sentido muy bonito, y es el dolor, que el dolor hay que sentirlo, porque si no siempre me va a perseguir. Y a lo que más me resisto, más persiste, como dice este psicoanalista, no es Freud, sino, espero que me acuerdo. Bueno, enseguida me acuerdo cuál es el nombre, que me gusta mucho también, y él dice que entre más me resisto a un pensamiento, un sentimiento, una emoción del pasado o del presente, más va a persistir en mi vida. Entonces hay cosas que definitivamente hay que romper, ¿sí? Entonces ese límite puede ser roto de alguna forma, liberándote, ¿ya, Juan Diego? Eso llega un momento, no es cuando uno tampoco quiera, ojalá todo fuera así tan fácil, sino que llega un momento en que por la propia necesidad me acorrala las emociones o la misma experiencia me acorrala para yo trascender. Muchachos, es que realmente llegamos a esta vida es a trascender. Y si tenemos una misión como maestros, más aún, trascender para poder llegar a ser felices, ¿cierto? El trascender, eso se nota en la mirada. Por eso cuando entramos a una aula de clases hay que mirar los niños a los ojos, ¿sí? Ponernos en el nivel del niño y mirarlo a los ojos, ¿sí? Y realmente hacer lectura de cuál es su necesidad y ganarnos a esos niños a través de la empatía, del sentimiento. Y para eso hay que volver a ser niños. Por eso les recalco tanto esa sanación, ese proceso de liberación. Pues el corazón, mira que es un amor tan grande que ocupa más allá del pecho, ¿cierto? Muy simbólico. Y ese enredadito negro, eso es lo que estábamos diciendo, que hay que liberar, ¿cierto, Diego? Llega un momento, sí, eso llega un momento. Entonces haces énfasis en las piernas, es que todo tiene un sentido, mire qué tan bonito. El dolor en las piernas, en los pies, ¿cierto? Sí, pero ahí también el amarillo significa creatividad, energía. Entonces, de pronto depositas mucha energía, pero tienes que saber en qué depositar la energía para poder que se canalice, para poder que esa energía no se pierda. Muchas veces depositamos la energía en cosas que no son, y por lo tanto terminamos como, por así decirlo, sin presión, o sea, deprimidos. No sé si eres de esas personas que también se va al extremo, entonces muy alegre, muy enérgico, pero después muy retraído, melancólico. Sí, profe, exactamente eso. Exactamente, entonces eso da nota de esas tensiones que hay en el dibujo, una tensión en la cabeza y una tensión, primero en la cabeza que resalta hacia la parte de arriba, lo sublime, el pensamiento, el mundo de las ideas, y luego en el pie, que es la tierra, entonces estás en esa dualidad, ¿sí? Que debe buscar un equilibrio, que cuando somos tanto etéreo, lo etéreo, el mundo de las ideas, ¿cierto?, lo etérico, terminamos siendo demasiado soñadores, ¿sí?, no asentamos pie en tierra. Entonces hay que buscar un equilibrio. Eso también lo trata mucho la pedagogía Waldorf. ¿Ustedes la conocen? No, bro. La pedagogía Waldorf habla de unos cuerpo etérico, diferentes cuerpos. Lo que pasa es que eso trata mucho de la antroposofía. Me encanta esa pedagogía porque ayuda mucho al niño en los ciclos que son pertinentes para la enseñanza. Entonces, por ejemplo, en el primer septenio todo es cuerpo, todo es espacio, todo es juego. En el segundo septenio todo es ya lo académico, lo pensamiento, lo racional. Y así sucesivamente se va desarrollando el niño y él dice cómo se desarrolla, y hay algo muy particular. Cuando uno no quema una etapa, tiende a volver a ella, como si fuera un péndulo. Entonces, por eso usted puede ver personas ya, hombres de 40 años, vistiéndose como adolescentes. ¿Sí han visto? Porque vuelven a otra etapa que no han quemado. Entonces, mire qué tan interesante es. La pedagogía Waldorf habla mucho de eso, y es muy interesante. De Rudolf Steiner. Si les gusta ese material, me pueden decir, yo les comparto.
de pedagogía Waldo, yo he hecho varios diplomados de esos maravillosos. Usa sobre todo el arte para poder enseñar lo que estamos tratando de aprender nosotros. Ah, bueno, parece muy interesante que el color se desvaneció con el colbón. Sí. Creando como una mancha, como manchitas. El azul. Eso, y eso lo que hace es que se fija con el fondo. Qué bonito eso, y eso, es, eso también significa pertenencia, como que buscando o resaltando el lugar que tienes en este mundo. Qué chévere eso. Y el azul, maravilloso, recuerden el azul pasivo, ¿cierto? Tranquilo, pero en lo profundo puede ser convulsionado, violento. Entonces hay esa doble tensión y por eso Juan Diego puede ir de un límite o de un extremo al otro. Pero entonces la invitación es que busquemos un equilibrio. Bueno, yo creo que ya, ¿cierto, Juan Diego? Profe, muchas gracias. Oh, excelente, me encantó. Bueno, muy gracias. Bien. Ya terminamos. ¿Quién falta? Profe, yo vamos a ver si ya sí me da. Si no se puede, de todas maneras, me quiere compartir el dibujo por el WhatsApp y lo leemos juntos un ratito. Si no se profe, puede. Ahora sí lo están viendo. Ah, sí. Vea. Muy bien. Bueno. Un ejercicio igual y todos tan diferentes, maravilloso. Adelante, adelante, María Luisa. Bueno, yo le había puesto una frase a mi dibujo, decía, la montaña es como una montaña rusa, porque a veces estás en lo más alto, donde te acompañan esas emociones positivas. En otras ocasiones estás en la parte baja, en la cual te acompañan esas emociones que se han considerado como negativas. Y de vez en cuando se nos enreda un poco nuestro trayecto, pero con buena disposición todo se mejora, logrando volver al inicio de nuestra montaña rusa. Bueno, el color amarillo. Este representa la alegría que me ha acompañado durante mi recorrido pues, de la vida. El color rosado representa la ternura que comparto con las personas que son muy importantes para mí. El color azul turquesa representa la fuerza que tengo para afrontar situaciones que no son muy agradables en mi vida. El color anaranjado representa los nuevos comienzos y retos que me salen a diario. El color fucsia representa la ilusión que tengo por lograr lo que me propongo día a día. Y el color verde claro representa la tranquilidad que busco obtener. Vea, wow. Se ve que María Luisa, mire, desde su discurso y desde la figura que realizó, el ejercicio que realizó, es muy organizada. ¿Qué, María Luisa? Mire que allí se puede ver ese orden tan preciso en la ubicación del hilo, las curvas que pone, en tratar de abordar todo el espacio interior de la figura, ¿sí? Dibujándola organizadamente, y eso significa muchas cosas, ¿cierto? Uno, pues que eres muy organizada, sistemática, ¿sí? Que tiendes a desarrollar más el canal perceptivo, el auditivo. No sé si eres más auditivo que visual, o estás entre lo visual y lo auditivo. Ya sabes el canal de aprendizaje que tienes más desarrollado, ¿no? Pero, no sé. Hay un test muy interesante que yo también practico con los estudiantes sobre canales perceptivos, y son estilos de aprendizaje los cuales a través de los sentidos nosotros desarrollamos más. Básicamente se ubican en tres, aunque hay autores que hablan de más, pero son el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, así pasa con los niños. Uno puede hacer un estudio de los niños conociendo cuál es el canal perceptivo que tiene más desarrollado y, por lo tanto, puede uno adaptar hasta el salón de clases, el aula, puede adaptar las actividades para este tipo de niños. Inclusive el grupo, cuando se hace un test y resulta que el grupo es más auditivo que visual, entonces uno puede reforzar lo visual y lo kinestésico o afianzar el canal auditivo, pues el que más está desarrollado para poder enseñar algún tema. Entonces allí veo eso, también tiendes a ser un poco perfeccionista, ¿o no, María Luisa? Ser perfeccionista no es bueno ni malo, calificar algo de bueno o malo ya es hacer un juicio moral,
¿cierto? Y acá no estamos haciendo juicios morales, sino reconociendo rasgos de personalidad o símbolos que nos determinan esto. Entonces, allí, pues, en esa meticulosidad, ¿sí? Como hacían estos ornamentos, los primeros seres humanos, que hacían estos ornamentos tan meticulosos y hermosos en oro, los precolombinos más bien, así es María Luisa, muy meticulosa, ¿sí? Trata de controlar cada momento y cada espacio, qué tan bonito es. Pero también el ser perfeccionista tiene una dificultad muy grande, y es que son muy elevadas las exigencias. Cuando una persona tiene tantas exigencias o son tan elevadas, tiende a frustrarse, ¿cierto? Al todo o nada. Tratamos de ver la vida solamente en blanco y negro, cuando la vida tiene tantos grises, tantos matices. Pero esto se contrarresta, pues, con el uso del color que ella tiene en su figura y cada significado tan preciso, ¿ya? Entonces, el perfeccionamiento, o sea, puede ser un medio, pero no un fin. Está bien uno querer ser mejor cada vez más, pero si no se logra, estamos en el proceso. Recuerde que fracasar no es falta de éxito, sino que es un momento del éxito, ¿sí? De alcanzar el éxito, son momentos. Sin fracaso no hay éxito, por ejemplo. Sin tristeza no hay felicidad, ¿cierto? Entonces no podemos calificar las emociones, buenas o malas, sino que las emociones y sentimientos son. Los sentimientos son propios de nuestro ser, son la anatomía de nuestro espíritu. Entonces cuando se presenta un sentimiento, María Luisa, no lo calificamos, ni lo juzgamos, ni lo vetamos, sino que lo aceptamos como una alarma de que algo está pasando, de que el ser tiene una necesidad o algo está pasando. Y eso es importante, porque a partir de esas alarmas es que nosotros evolucionamos, trascendemos, nos desarrollamos, ¿ya? Si usted niega un sentimiento calificándolo, este se puede arraigar y convertir en una energía negativa y no termina siendo un flujo natural. El flujo natural, ¿sí?, es el pensamiento va a un sentimiento, del pensamiento va al sentimiento y del sentimiento a la emoción. Cuando sale la emoción, ya fluye esa energía. Sí, todo esto que le estoy hablando, eso proviene de Oriente y de algunos pensamientos en Occidente, ¿cierto? Eso es muy interesante. Entonces mira que toda esta tu figura se ve tan organizada, tan intrincadita, así tan meticulosamente organizada, que se puede ver unos pesos, la cabeza, un peso, o sea, lo amarillo, que es el color tan fuerte, la energía depositada en todo lo que haces. Tú tienes una energía fabulosa para realizar las cosas con tantas ganas, ¿cierto? Y mira el corazón, el tamaño tan pequeño, a diferencia del compañero que abarcaba todo el torso y parte del abdomen, el tuyo es una parte muy pequeña, ¿sí? Entonces muchas veces podemos decir que este contraste entre la fuerza que le das a la cabeza y al corazón tan pequeño, entonces hay esa parte de racionalización de las emociones. Aunque todo es orgánico, porque son líneas orgánicas, acá no nos permiten hacer líneas rectas, o sea, inorgánicas, sino todo orgánico. A pesar de eso, podemos reconocer que intenta racionalizar mucho tu emoción. Cuando racionalizas tanto tu emoción, lo que hace es que pierdes la experiencia de la emoción en el presente, ¿sí? Entonces trata de posponer, y eso después es una dificultad muy grande. Bueno, ya los colores, pues, que ya habíamos hablado, esta esperanza anaranjado, como también del camino, del trasegar, de tus sueños, el abdomen en el azul. Es que no logro ver muy bien los colores. El fucsia no sé ni siquiera dónde está. Profe, el fucsia es el corazoncito. Ah, el rosado es todo lo que se ve en las manos y encima del azul. Exactamente. Entonces, esa ternura, el rosado tiene que ver con esa ternura de tratar las personas bien y que te gusta que te traten bien. Sí, siempre eso es así, delicada, amable, servicial, eso es muy bonito. Muy bien, y mira las manos tan pequeñas, en relación con la cabeza, el torso, la cadera y los pies, ¿ya? También tiene una relación. Entonces la figura humana,
uno la identifica desde los tamaños y la ubicación en el espacio. Sí, el espacio, hablamos del espacio, el soporte. Entonces, este papel, mira que dejas pocos límites alrededor, creando una presencia muy determinante en el centro de esta figura, y también quiere decir tu ego o tu manera de resaltar en el medio donde te mueves. Si quieres ser vista, tu presencia es fuerte e imponente. No sé si me equivoqué, pero esa es la lectura que hice. ¿Qué te pareció, María Luisa? Profe, sí. Pues yo ahí en lo que perfeccionista, no tanto, porque la verdad yo soy como un poquito más relajada. Pero en lo otro, pues. Pero organizada, ¿no te gusta mucho el desorden, o sí? ¿O tienes un desorden organizado? Sí, todos tenemos un sentido del orden. Sí. Ah, bueno. Bueno, si no, es que de todas maneras esto no va a determinar completamente una persona, ¿no es cierto? Sino que nos da indicios, o si no, pues seríamos aquí unos magos. Sí, profe, muchas gracias. María Luisa, no a vos, por compartir tu trabajo. Bueno, ya termina. Ah, no, Aida por acá está que muestra pues su obra. Hola, profe. Terminamos con Aida. Si alguno falta, me puede escribir por WhatsApp en el interno para poder continuar con la clase. Listo, adelante. Esto mismo se hace con los niños, con los mandalas. ¿Ustedes han trabajado mandalas? Hola. Sí, profe, pintándolos. Los mandalas. Los mandalas. Profe, ya está viendo. Muchas cosas. Nada, Ida. Espera, ay, no. Los mandalas son unas geometrías sagradas, pues que eso proviene también de Oriente, que se usaban sobre todo para los duelos, y se hacen todavía, y desde tiempos milenarios, en el piso con pigmentos. ¿Ustedes han visto de pronto cómo se hacen los verdaderos mandalas? Es con pigmento, polvillo de color, los polvillos de colores. Qué bueno que nos fuéramos a encontrar y hacíamos un ejercicio con pigmentos. Eso es tan bacano, porque es la propia tierra. Ya nos podemos encontrar. No, ya no, en la escuela. No. Hasta enero no nos podemos encontrar. Pero de todas maneras, la idea es que nos veamos el próximo semestre en Juego y Arte. Para que pasen con todos juiciosos derecho. Nos podamos ver el próximo semestre. Aida, ¿listo? Creo que ya va. Ahí se ve. Nada, quería. Ay, no me va a tocar que mandársela a Erika. Bueno, acá tengo preparado el libro, pues, el dibujo de la figura humana en los niños. Claro, Aida, si quieres me la envías. Bueno. Envíaselo mientras yo les comparto por medio del WhatsApp ese libro tan especial que se llama Figura Humana, el Manual de Kopitz. Manual de Kopitz. Manual del test de la figura humana de Kopitz. Acá y acá. ¿Sí les gustaría ese material? Realmente aplicar el test es un poquito complejo, pero uno tiene que buscar pues la manera en que pueda aplicarlo y saberlo leer. Creo que me cargue. ¿Ya le cargó nada? Me comenta cuando le cargue. WhatsApp acá. No, nada. Una compañera nos iba a compartir una experiencia que tuvo con estos dibujos. Era también Jensen. Cuando estaba enseñando. Mira,
No se ha ido a nada. Hola, hola. Sonido, se bloqueó. Hola, hola, así se te escucha. Profe, tiene el micrófono bloqueado.
¿Profe, me escuchan? Sí, ahí va. Se te escucha. Ahora sí, sonido. Hermosa. Resucité, volví. Hola, profe. Hola. Por ahí sale que esas reuniones parecen una sesión espiritista. Es que hola, ¿me escuchan? ¿Se han visto el meme? Sí, sí. No, qué cosa tan impresionante. Como me puse a montarles el documento y todo, como tengo que tener tantas cosas abiertas para poder mostrarles y agilizar, se bloquea. Pero bueno, ya estamos de nuevo. ¿Aida sí logró proyectar algo? ¿O quiere que personalmente le explique su dibujito? Aida, ¿me escucha? Creo que mejor personal, porque resulta y acontece que el internet se me cayó ahora. Ah, pues, no soy el único, pues, que ya sí estoy preocupado. Ay, profe. Bueno, sigue. Hola. Aida, yo tengo la imagen acá. Si quieres, la proyectamos. Aida. Sí, profe. Mira, esa no era la otra que yo le había mandado, pero de todas maneras, proyéctala. Ah, bueno, dale, pues. O sea que ya todos leímos los dibujos de todos, o alguien faltó. Increíble. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Quién hizo el ejercicio de lo de Laura? Qué tan bacano eso, ¿no? Profe, hola. El pico negro. Ah, vela por aquí. ¿Este es el de Aida? Sí se ve. Sí, señor. ¿Pero lo hiciste con pintura, Aida? Sí. Sí. Oh, ya. Sí. Qué tan interesante. Era... La imagen no está como muy definida, si puedes después tomar una mejor fotografía. Recuerda que los trabajos los vamos a montar para ser visualizados pues en nuestra página, una página web. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Aida, cuéntanos pues qué pasó, a ver, ¿por qué no usó hilos o lanas? No me gusta ver mi atada. Vea. Desde no me gusta ver mi atada. Excelente. Era la otra que yo le mandé la diapositiva. Me puse el negro porque me gusta ser sobria. El amarillo porque me encanta mucho. Me gusta la felicidad. Me gusta radiar energía. El rojo lo puse por la pasión, la fuerza y el amor que me lleva hacia mi familia y a los que me rodean. Hay veces tengo... Soy muy callada, hay veces. En ocasiones soy muy callada, pero me encantan esos colores fuertes en mi personalidad. Bueno, y eso se refiere mucho. Mira, hablaste dos puntos que aquí se notan demasiado. Uy, está tronando súper. ¿Por allá también? Sí, por eso tuve que mandarle la primera. Esperen, yo cierro la ventana que se me va a entrar el agua. También puse el naranjado. Que significa la amistad, la calidez, la confianza y el éxito. Qué bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Bueno, me parece muy, muy especial cómo dibujaste el rostro, haciendo énfasis pues en el color negro, el cabello, esa fuerza del cabello que le da pues como esa posición a la cabeza con relación al cuerpo. Este es como un corazón y un circulito verde. Sí. ¿Qué significa ese verde? A ver. La esperanza. Qué bien. Entonces mira que estas dos formas que terminan siendo orgánicas, emocionales, del sentimiento, corazón, círculo, en el pecho se refiere mucho a la importancia que tienen las emociones y por ende... el lugar que tiene tu familia en tu vida, o los seres queridos, que es como un lugar muy privilegiado, ¿ya? Tienes una referencia muy fuerte de tu familia, como de tus raíces. Sí, es verdad, profe. ¿No? Que te determinan, entonces tienes una misión con eso, eso es tan bonito. Como con tus raíces, no sé. El amarillo, recuerden nuevamente, es energía, fuerza, pero a la vez cansancio. ¿Sí? A la vez que irradia, pero también baja la energía o cansa. Entonces tiene esa dualidad también. Y en naranja, esa forma
en toda la cadera y la forma de pintar tuya tan fuerte, tan determinante. Mira que no es aguadas, sino que más pastoso. ¿Usaste vinilos? Sí, no quise verme atada. Eso también tiene un sentido. Pero mira que la forma que aplica la pintura también tiene un significado muy especial. Me imagino que no usaste agua para aplicar la pintura. No. Entonces, usaste el color directo, hiciste la mezcla así y de una forma pastosa. Eso quiere decir que eres muy fuerte en el sentido de mostrar como tu personalidad, ¿cierto? Como determinante con tu palabra. Te gusta que las personas sean claras y tú eres muy clara, ¿ya? Fuerte en eso, pero también a eso tiene un poquito de desventaja. La desventaja es que de pronto al querer tener la razón y ser muy fuerte en lo que dices, no das tiempo para ver otros matices, ¿ya? Entonces hay que antes de poner tanta emoción, hay que buscar el equilibrio también con la razón. Y esa es como la invitación que estábamos haciendo como en cada experiencia, ¿ya? Muchas veces por la emoción tomas decisiones muy fuertes y luego puedes considerar que pronto te has equivocado o te evitas de vivir experiencias o tener de pronto algún conflicto con los demás. Entonces las relaciones interpersonales son muy significativas para ti, pero a la vez en algún momento te producen conflicto. ¿Qué debes de saber? Que debes saber ser un poco más flexible o laxa para que no te hieran. Porque es que todos los seres humanos somos falibles, ¿y sabes qué es eso? Sí, profe. O sea, todos nos equivocamos. Entonces, de pronto pones una expectativa muy alta en alguien y no la cumple como tú crees que debe de ser. Entonces, te defrauda y cierra la puerta como a escuchar que otras razones, ¿sí me entiendes? Soy muy radical. Ah, yo. Bueno, pero ese es tu trabajo, esa es la misión, tu proceso. Te recuerden cuando uno es maestro, inclusive le enseñan a uno desde la pedagogía que debe evitar, por ejemplo, la palabra no. ¿Cuántos de ustedes con los niños usan de una manera indiscriminada no? Y eso es un limitante, una barrera para un niño, ¿ya? Entonces, no es que no se pueda decir, es que se debe saber cómo decir. Entonces, cuando uno enseña a los niños, cuando ellos quieren todo ya, llamar la atención, claro, según la época, en el momento en el que se encuentren, usted debe decir, en este momento no se puede, pero ahora sí. ¿Sí me entiende? Usar un lenguaje. Entonces, si uno es muy radical, María Sofía, lo que pasa es que encuentra mucho choque. Ah, sí. Entonces, en la enseñanza hay que evitar mucho ese choque, sino ser bien flexible, no condescendiente, que eso es otra cosa, ¿cierto? Porque también se necesita esa templanza que tú tienes, esa disciplina, ¿sí? Esa autoridad. Pero saber también cuando, como decimos nosotros en la docencia, en el gremio pues, de los maestros, es que hay que apretar para luego soltar. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, esa es como la enseñanza. Pero bueno, ese carácter tuyo también es muy inspirador. Muchas gracias. Bueno, profe, terminando para que pueda seguir con la clase. Mi mamá sí me ha dicho eso, que está un poquito como más flexible, porque cuando digo no, es no y me cierro en todas las áreas y digo no. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Y qué piensas de eso? Que tengo que cambiar un poquito. Bueno. Pero ¿cómo se cambia? Creando conciencia, ¿cierto? Ah, sí. Miras y también ofreciendo disculpas, enfrentando ¿cierto? La dificultad. Pero se puede. Pero... Entonces muchas veces hay personas que les falta fortalecer el carácter, o sea, que quieren tener lo que tú tienes, y otras que deben de refrenar ese carácter. Ahí está. Por eso somos un universo cada uno, ¿cierto? Claro, profe. Bueno, querida, mucho gusto pues. Bueno, mis queridos estudiantes, continuamos por aquí. No se vayan a dormir. Aló, hola, hola. Signos de vida. Hola, hola. Nosotros estamos acá. Eso. Bueno, voy a compartir en este momento. Tenía una actividad para que cada uno de nosotros participáramos
qué considera como definición de cuerpo. Cuando esté proyectando la diapositiva, me comparte, por favor. Pero me confirma, ¿ya? Sí, se ve la diapositiva. ¿Qué es el cuerpo? Una pregunta tan fuerte, ¿cierto? Como esta. Pues todos tenemos un cuerpo. Sin cuerpo no habrá mente. ¿Sí? En Occidente fue que se dividió el cuerpo en mente-espíritu, ¿cierto? Y que eso luego se adoptó desde la religión. Recuerden que desde la Edad Media y antes, históricamente, la religión se hizo responsable de la administración de los cuerpos, los espíritus y la mente, ¿ya? Luego en el Renacimiento se centra la atención y la importancia es en el ser humano. Ya el ser humano deja de mirar tanto hacia arriba o en lo divino y se centra más en sí mismo como centro del universo. Y luego eso fue pues evolucionando. Entonces, a manera que estas ideas fueron cambiando, también fue cambiando el concepto de cuerpo. Pues yo quisiera que por lo menos dos estudiantes rápidamente me compartan qué cree que es cuerpo, cuál sería su definición. No sé si alguno de ustedes que no haya participado. Profe, yo. Sí, dime tu nombre, que aquí no puedo ver. Ángela. Ángela. Sí. Dime rápidamente, Ángela. El cuerpo es como nuestra estructura física. Estructura, eso, física. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Ángela. Mire que ya hablamos de estructura. Sí. ¿Quién más? Yo. Sí, dime nombre y me dice la definición. Corta, por favor. Alexandra. Alexandra. Un instrumento. ¿Instrumento para qué? Momento, dejémoslo así. Sí, aquí queda muy abierto esto, interesante ese concepto. ¿Alguien más? Rápido. Profe, yo. Profe. Adelante. Yo diría que es una armadura Jerónimo. Jerónimo, sí. Es una armadura sensible que protege nuestro ser. Sensible, wow. Protege. Esa definición la creaste tú. Sí, profe. Se me ocurrió ahí. Muy filosófica, excelente. Es con G, profe, mi nombre. Venga, sí, perdón. Ahora, ¿quién sigue? Gracias, Jerónimo. Profe, yo. Sí, dime. Johan, yo diría que el cuerpo es una herramienta biológica para utilizar otras cosas. Y el Johan no va con H, es con J. ¿Con J? Sí. ¿Ah, sí? Creo que la lista también estaba mal. Sí, así, profe, gracias. Así que sí, para que te la cambien. Repíteme el concepto, por favor. Profe, para mí el cuerpo es una herramienta biológica que permite una interacción consigo mismo y con el entorno. Consigo mismo. ¿Será que yo escribo así? A ver, quítame, me equivoco. A ver, consigo mismo. Y con el entorno. Excelente. Bueno, ¿alguien más quiere? Profe, yo, Sofía. Sofía, dime. Profe, para mí el cuerpo es vibra, es expresión, creatividad. Vida. ¿Cierto? Vibra. Expresión. ¿Cómo? No te entendí. Vibra. No, es... otra vez. Vibra. Vibra. ¿Así? Sí, señor. Expresión, ¿qué más? Creatividad y movimiento. Muy bien. Bueno, ya con estos conceptos que ustedes me acaban de compartir, podemos ir haciendo una radiografía de la definición, ¿cierto? Mire que algunos de ustedes se detienen sobre todo en la parte sistémica, orgánica, que es la que más nos enseñan desde la escuela, desde la infancia. Es que el cuerpo lo podemos ahí mismo dimensionar o hacernos a una idea o a un recuerdo. Cuando le digo qué es cuerpo, hacemos ahí mismo una idea de sistemas, de órganos, venas, un cúmulo de órganos, de venas, ¿cierto? De sistemas del digestivo, sistema circulatorio. Entonces, ese concepto biológico de cuerpo
nos lo da, se da desde el surgimiento de la clínica, y es más o menos a principios del siglo XVIII, ¿sí? Con el surgimiento de la clínica. Cuando surge este concepto, sobre todo la clínica, la medicina como una forma de administrar los cuerpos, la iglesia deja de, hacerse, de ser parte pues, de la administradora de cuerpos, que quiere decir que antes la misma iglesia de la religión curaban los cuerpos a partir de lo espiritual, ¿ya? O eso pretendían. Por eso, cuando alguien estaba enfermo, no sé, de por ejemplo, esta enfermedad epilepsia, se creía en la Edad Media que tenía era una posesión demoníaca, o sea, era una cosa de loco, ¿cierto? O sea, relacionaban lo que no conocían del cuerpo, una enfermedad determinada, una actitud o una acción que venía del cuerpo, lo relacionaban con algo espiritual o del mundo pues espiritual. Y esa era la explicación, ¿cierto? Tanto de la mitología como de la religión, se creía eso. Con el surgimiento de la clínica, esto cambia porque ya se vuelve científico. Entonces, desde la ciencia, de las ciencias exactas o sintéticas, el cuerpo entonces empieza a ser sujeto de estudio. Antes era prohibido, por ejemplo, en el Renacimiento, en Edad Media y Renacimiento, profanar un cuerpo para estudiarlo. Eso era un delito, o sea, podía causar la muerte. O sea, a una persona se sentenciaba a muerte. Por ejemplo, uno de los primeros que estudió la anatomía corporal y lo dejó en un manifiesto por medio de dibujos fue Leonardo da Vinci en la Edad Media. Pero él lo que hacía era esconderse, de eso cuentan pues, en las sótanos y en unas catacumbas que tiene por allá el Vaticano, o por allá debajo, que son unos túneles, y ustedes han visto las películas. Él se escondía por allí para diseccionar cuerpos y luego dibujar cada una de las partes, pero era todo escondidas, puesto que si lo descubrían, eso era una profanación y podría ser pues sentenciado a muerte. Entonces es muy interesante ese concepto de cuerpo, cómo va evolucionando, y miren que algunos de ustedes ya habla, es una armadura, o sea que es algo que da espesor en el espacio. Una armadura quiere decir que protege exactamente algo interior. Sí, entonces ya habla del ser, entonces ya estamos hablando de un término que se refiere también a lo filosófico, a esa pregunta del ser, del espíritu, y también a la expresión creativa y movimiento, que es un concepto ya más abstractos, y que se refiere a la misma acción del cuerpo. Sin un cuerpo no habría expresión, no habría creatividad ni movimiento. Lo mismo, sin un cuerpo no hay pensamiento. Entonces no se podría seleccionar como qué es más importante o no. Sin embargo, en Occidente se da prelación al mundo del discurso, de la razón, del pensamiento, de las ideas. Y eso es un pensamiento platónico. Entonces miremos acá. Acá tengo pues una imagencita muy especial de cuerpo colectivo. ¿Sí lo ven acá? Y es un ritual que hacen, ¿sí? Los niños, unos niños de una tribu africana, no se me escapa el nombre en este momento, y hacen un ritual de esta forma para conectarse entre ellos mismos y con la naturaleza. Mire qué tan bonito. Se vuelve hasta una forma muy, muy mandálica. ¿Sí la ven ahí? Y también crean esa idea de que se llama Ubuntu. ¿Se han escuchado eso? Ubuntu. Profe, pues yo lo escucho como un sistema operativo. Ah, un sistema operativo, de pronto usaron la palabra también. Y eso fue, lo que pasa fue que a esta tribu llegó un antropólogo, quería estudiar las relaciones humanas de esta tribu, y puso un reto a los niños. Quiero que les cuente la historia rápidamente. Sí. El reto que les puso a los niños era... en una cierta distancia, por ejemplo, a 5 o 6 metros, colocó una bandeja llena de frutas al lado de un árbol. Y los niños tenían que competir entre ellos, y el que llegara primero corriendo a la bandeja podía comerse todas las frutas. Ese era el concurso. Entonces el antropólogo quería estudiar el comportamiento de los niños, y resulta que cuando dio pues, la orden de salida,
Todos los niños se cogieron de las manos y corrieron juntos. Todos llegaron a la meta y todos compartieron las frutas. Si eso se hiciera acá en Occidente, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué piensa? Acá pues con los niños, un niño de primer grado. Se hacen trampa. Se hacen trampa porque... Y aquí no comparten, profe. Entonces mire que es ese sentido del cuerpo colectivo el que tenemos perdido. ¿Por qué? Porque el pensamiento occidental lo que hace es que nos divide, ¿sí? O sea, nos vuelve individualistas. ¿Y para qué nos vuelve individualistas? Precisamente el que divide gobierna, ¿cierto? Entonces el cuerpo colectivo lo tenemos, ese sentido lo tenemos perdido. Por eso nos da tanta dificultad en un grupo de estudio de todos compartir juntos, sino que eso se da un proceso, muchas veces muy, pues muy intrincado, con muchas diferencias. Estos niños nos enseñaron a que realmente hay un cuerpo colectivo, un sentido de que yo existo si todos existen, yo soy si soy todos, ¿sí? Y eso es un pensamiento también muy oriental, donde el cuerpo no está dividido. Entonces, mire, nos divide en el cuerpo colectivo, pero también nos divide en el cuerpo personal, pues nuestro propio cuerpo. ¿Cómo no lo dividen? A través de las ciencias. Si usted puede observar, en las ciencias exactas, los médicos cada vez más se especializan en una parte del cuerpo y ven el cuerpo como un órgano o como una parte específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va, tiene un problema, no sé, de la vejiga, los riñones, usted tiene que ir a un urólogo, ¿sí? Mire la ciencia cómo nos divide el cuerpo. Lo disecciona en un pensamiento sintético. Y por lo tanto, ese es un cuerpo que termina siendo solo una parte. Eso es tan interesante, eso no lo habían concebido así. Lo mismo pasa en la escuela. Según el pensamiento que nosotros estamos enseñando, un pensamiento analítico, pensamiento o razonamiento abstracto, matemático, nosotros también dividimos el pensamiento y los cuerpos. Entonces, por ejemplo, las actividades, póngame, haga un paralelo entre una actividad de educación artística, educación física, con matemáticas. ¿Cuál es la postura del cuerpo en una actividad generalmente de matemáticas? Moviéndose en el espacio, pregunto yo. ¿O será un niño sentado en un escritorio realizando operaciones matemáticas? En cambio, en educación física, ¿cuál es la actividad del cuerpo? Mire el cuerpo cómo se adapta según también el pensamiento al cual esté sometido o al discurso que esté sometido, ¿sí? Usted no ve muy raro una clase de educación física teórica donde el niño esté sentado sin moverse. Entonces, mire, esa es una reflexión que hacemos porque el cuerpo se somete o se sujeta al pensamiento. Entonces miremos acá, una de las definiciones generales de cuerpo, que según una atractiva conjetura etimológica, vamos a la raíz del término, el término latino para cuerpo es corpus, y procedería por metatesis del arro líquido del genitivo cross, el cross, que significa superficie, y por extensión carne, superficie por extensión carne, de donde también croma o color se refiere a cuerpo. Entonces, por eso algunos de los pensadores y filósofos dicen que el color de la piel es el color de todos los colores del universo. Qué tan bonito eso, ¿cierto? ¿Usted dónde ve el color piel en alguna parte de su casa? Busque a ver el color de su piel igualito. ¿Sí lo encuentra? No lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ese reflejo de los colores del universo, qué tan bonito es. Entonces, color y superficie. Este es Félix Duque, este señor, pues, me encanta leerlo porque es un filósofo que habla mucho sobre el cuerpo. En la breve historia del cuerpo, el cuerpo está inscrito en el marco de las identidades y los códigos que instauran un orden en el cual es posible transgredir desde un lenguaje las normas y las leyes, las cuales se definen desde los distintos poderes, comportamientos y conductas. Entonces, Michel Foucault reconoce la dimensión sociopolítica del cuerpo en su texto Las palabras y las cosas.
Entonces, a través de los cuerpos, Michel Foucault lo que hace es teorizar las relaciones de poder, ¿sí? Entonces, mire que el cuerpo tiene mucho sentido. Si usted, por ejemplo, analiza un cuerpo, el cuerpo colectivo de un grupo de estudiantes, usted mira la ubicación de cada uno de los estudiantes en el espacio, usted puede reconocer cuál es el líder, cuál es el niño que no quiere ser visible, cuál es el niño que de pronto quiere llamar más la atención. Si han tenido esa experiencia, según solo la ubicación en el espacio y el comportamiento colectivo. Por eso pasan situaciones muy particulares y son que niños que se comportan en el cuerpo colectivo de una forma que quieren pues transgredir la norma, resistentes a la norma o a la autoridad. Y cuando usted habla solo con el niño, es diferente. Entonces hay una dualidad muy fuerte. Entonces esto es una psicología social a través del cuerpo. En el siglo XVII, la manera de pensar y sentir del hombre europeo se vuelve representativa. Surge una nueva manera de conocer el mundo, que ya no parte de la relación de semejanza con las fuerzas divinas, sino de la relación del individuo con el pienso y con la subjetividad. Entonces, mire, acá es donde hablamos de esa ruptura que hubo dentro de la historia en el pensamiento. Ya todo no es responsabilidad de lo divino. El cuerpo es entonces lo indeterminado que va a ser determinado desde el pienso, desde la razón y desde la ciencia. El cuerpo deviene objeto de conocimiento, un cuerpo moderno dócil, disciplinado, ágil y eficaz para el trabajo. Entonces allí es donde empieza la modernidad, desde esa época, a crear el cuerpo como un proyecto. El proyecto de cuerpo, el proyecto de nación, ¿sí? Beatriz, ay, se me escapó. Estudia tanto a Michel Foucault, tengo tantos nombres, ahorita me acuerdo. Michel Foucault habla mucho sobre esto, y es que la relación de poder determina a una nación o a un gobierno con un proyecto de cuerpo. Entonces, por eso hay existe este fenómeno, los cuerpos que son productivos. ¿Ustedes creen que hasta qué edad un cuerpo es productivo según la sociedad? Hasta los 60, más o menos. Ah, ¿será que un señor de 60 puede conseguir trabajo? Hasta los 35, porque si usted tiene ya más de esa edad, no le dan trabajo. Ese es el fenómeno que estamos analizando. Esa es la pregunta mía. ¿Un señor de 60 o una mujer de 60 le dan trabajo y la vinculan a un sistema pues productivo también con todas las prestaciones sociales? Muy difícil, ¿o no? No. Así tenga buena preparación, ¿cierto? Profe. Dime. Pero entonces sería pensar lo erróneo de ese punto de vista o desde esa postura, ya que si lo llevamos al contexto colombiano, hasta los 65 años no se puede pensionar. Y como empresa tampoco tiene el derecho para usted, para sacarlo de laborar hasta cierta edad. Entonces, ante los ojos de la Constitución o de la industria colombiana, ¿es laboral hasta los 65 años o es productivo el cuerpo hasta los 65 años? Sí, pero si ya están vinculados a un sistema, ¿cierto? Cuando están vinculados al sistema, pero cuando no, el cuerpo deja de ser productivo a partir de los 30, imagínense. Por eso usted ve cada vez más profesionales que parten desde los 19, 20, 21 años. ¿Sí? Entonces mire que el mismo sistema nos da esa idea, ese ideal de cuerpo. Claro, y fuera de eso, también hay una escala, una jerarquía social que está descrita a partir de lo mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo que cumpla ciertos cánones o medidas será más aceptado en la sociedad y otros no. ¿Sí creen en eso o no? Por ejemplo, todavía, oiga, en plena actualidad, contemporaneidad, ¿cómo es posible que a una mujer ingeniera le paguen menos que a un hombre ingeniero? Y eso sucede. ¿Sabe cuál es la razón de las empresas? Que la mujer se gasta mucho más dinero.
Si quedan embarazos, entonces hay que darle más tiempo de licencia, muchos más gastos representan en la empresa. O sea, empiezan en cierta forma a marginar por solamente ser mujer. ¿Qué piensan de eso? ¿Si es así o no? Y no nos vamos muy lejos. En la misma educación también pasa. Profe. Sí, dígame. Pues yo digo, profe, que yo en eso no estoy de acuerdo, porque ella tú también estudió igual que el hombre, ella tiene la misma superación, pero eso hace muy, muy feo en las empresas que le paguen menos a una ingeniera. Pero yo le comento eso por conocimiento. Eso es verdad. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero yo tengo conocimiento de causa porque yo estudié ingeniería y con mis compañeras ingenieras brillantes y le cierran más puertas que a los ingenieros. Eso es un fenómeno que pasa en la modernidad, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Lo mismo en la educación, ¿sí? ¿Cómo es visto un hombre como profesor en un jardín infantil? ¿Y cómo es visto una mujer? ¿Sí? Mire que las mismas profesiones o labores empiezan a tener un estereotipo. Profe, para que siga hablando. Por ejemplo, mi sobrina está en primero y el profesor pues, es un profesor hombre. Y cuando recién inició, que era en enero, ¿qué problema las mamás? ¿Qué hacía un profesor hombre dándole clase a un primero, viendo que esos grados eran para mujeres? Eso es lo que yo me refiero. Empieza a haber una discriminación según el cuerpo. Eso es increíble, ¿ya? Y si vamos más allá, van a haber más limitantes. Si, por ejemplo, una persona tiene una raza diferente, ¿sí? O un origen de raza diferente al que es más aceptado, es peor. Mire lo que está sucediendo a nivel de todo el mundo, todavía con esas diferencias según la raza, ¿ya? Y eso pasa también a nivel de la educación. Eso es lo que se intenta como eliminar, pero todavía pasa. Dos, si tiene una condición sexual diferente, una orientación sexual diferente, también tienes una limitante para esa idea o ese ideal de cuerpo productivo o perfecto que necesita la nación. Si tiene un nivel socioeconómico bajo, también es una limitante, ¿sí? Por eso en la sociedad todavía y en la que estamos viviendo hoy día, nos llevamos más por la imagen. Entonces, vaya usted a una entrevista de cachaco y vaya con ropa informal. ¿A cuál lo escuchan? ¿A quién escuchan primero? ¿Qué piensan ustedes? Según la ropa. Bueno, ahí les voy dejando esa inquietud. Entonces, todo eso tiene que ver con el cuerpo. Ya en una parte, en un tercer momento, desde finales del siglo XIX, Nietzsche, entre otros, la cultura occidental viene construyendo una nueva imagen de cuerpo y de pensamiento. Esta es una ruptura que se hace muy interesante. Nuestro cuerpo ya no busca asemejarse a Dios, ¿sí? Porque cuando hablamos de un ideal mesiánico, es que el cuerpo debe someterse a una figura que representa a Dios, en este caso Jesús. ¿Cómo es la imagen de Jesús a la que estamos nosotros familiarizados? Un hombre caucásico, de tez pues caucásico, ojiazul, ojiverde, con el pelo castaño claro rubio, con unas facciones muy delicadas, alargadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo perseguimos ese ideal mesiánico? Entonces, se pueden ver tratamientos de personas que se someten a tratamientos de piel para blanquearse la piel, para blanquearse los dientes, para organizarse los dientes, ¿sí? O sea, adaptar su cuerpo a ese ideal mesiánico, cambiarse el tono del cabello, ¿sí? Mejorar su nivel económico para poder escalar en la pirámide social y alcanzar ese ideal mesiánico. Por eso nos blanquean nuestra propia idea de cuerpo, nuestra propia cultura para alcanzar eso. Eso viene de Occidente. Yo hice un trabajo muy interesante sobre ese pensamiento en mi maestría. Después, si quieren, pues les puedo compartir más sobre esto. Bueno, entonces dice que nuestro cuerpo ya no busca asemejarse a Dios. Se va perdiendo una relación con la naturaleza y la cultura se convierte en caos.
Este cuerpo contemporáneo es un cuerpo debilitado que ya no tiene referentes divinos ni materiales. La danza es una manifestación específica de la gestualidad y las técnicas corporales, por lo que también está ligada, pese a la particularidad de su hacer, a los movimientos culturales más generales. Hablo de la danza porque la danza ayuda a la liberación del cuerpo y a la expresión del espíritu, ¿sí? Y eso se da pues en la contemporaneidad. La transmisión, entonces, breve historia del cuerpo, las estructuras y valores sociales se transmiten a los individuos por la organización de lo físico, social y corporal. Esto lo dice Bourdieu. Entonces, el cuerpo, adquisición mimético práctico, usa la motricidad sin pasar por el discurso racional. Esto ya es un pensamiento del cuerpo a nivel más contemporáneo, donde rompe con los esquemas que acabamos de analizar. Vía prediscursiva, en la que los cuerpos aprenden y reproducen técnicas con una simplificación implícita. El cuerpo se adiestra, porque el cuerpo en sí es naturaleza, y la naturaleza es caos. Por lo tanto, ¿cómo se adiestra? Hay que educarlo. El cuerpo se educa, desde ir al baño, comer, o miren un niño, ustedes si se han relacionado con un niño, ¿sí? El niño no nació sabiendo comer. ¿Sí? Hay que inclusive enseñarle cómo tomar pues, pecho, ¿cierto? Amamantar. O sea, el cuerpo se empieza a adiestrar y a crear unas técnicas corporales, que eso tiene que ver con la cultura, desde cómo camina, desde cómo se sienta, ¿ya? Y tiene que ver con la cultura. Bueno, entonces hay un cuerpo natural social, un cuerpo afectado, que es desde el afecto, afectar ese afecto, cuerpo poético. Mire que alguno de ustedes habló del cuerpo poético sin saberlo. Algo desubjetivado, perdón, y resubjetivado. Eso lo habla Duati. Entonces, la identificación del lenguaje y el cuerpo, la negación de la distinción cuerpo y alma, conduce al planteamiento en que el cuerpo deja de ser un medio para convertirse en una realidad única. Artaud es también un pensante, ¿sí? Muy interesante sobre el cuerpo, donde relaciona el cuerpo como una realidad del presente, ¿sí? E inclusive incontrolable. Díganme ustedes, honestamente, ¿quién controla la salida del cabello? ¿No? ¿Quién controla que le salga una espinillita o un barrito? Usted va a decir, uy, voy a hacer fuerza para que no me salga un barro, ¿cierto? No, el cuerpo es un territorio que también predomina el caos, ¿ya? Que el mismo sistema trata de ponerle límites o barreras. Entonces, mire, el comportamiento del cuerpo también se puede dimensionar desde los espacios. Un espacio, uno no se comporta igual en el espacio de la escuela al espacio de la casa, al espacio de un hospital, al espacio de una iglesia, ¿cierto? Entonces, mire que ahí podemos analizar también el cuerpo. Bueno, acá también hay otros conceptos, pero entonces, finalmente, me voy a saltar un poquito esto y vamos a mirar algunas concepciones de cuerpo desde referentes de artistas, que me encanta analizarlo, porque ellos son los que más cuestionan y critican. Observe este, Douglas Gordon, no voy a leer todo esto, cómo a través de la fotografía transforma su cuerpo para crear sensaciones. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo monstruoso? ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es lo rechazado? ¿Sí? Y esto hay que enseñarle mucho a los niños, porque los niños también empiezan a crear unos estereotipos, donde si hay alguna diferencia en un niño, lo empiezan a marginar o a rechazar. Y eso hay que trabajarlo. Observen este otro video performance. Douglas Gordon lo que hace es pintar su piel con un marcador para hacer lo contrario. En vez de blanquearse, lo que hace es, ¿sí?, teñir su piel para crear otra sensación de cuerpo. Muy interesante. Observe acá lo permitido y lo no permitido de esta artista Mona Hatun. Mire cómo nos hace trocar la percepción de qué es lo permitido y qué no. Recuerden, de la cadera hacia abajo es lo mundano, de la cadera hacia arriba es lo sublime. Aquí cuestiona ese pensamiento cultural, lo critica, creando un desnudo donde lo abajo es arriba y arriba es abajo. ¿Sí? Estereotipos femeninos o las relaciones materno-filiales. Mire con esa imagen tan simple cómo crea una
una fuerte reflexión. Acá también Mona Hatun me encanta y Marina Abramovic empieza a crear el cuerpo como en un mundo, ¿sí?, donde es rechazado. Entonces, por eso coloca desnudos en una galería y las personas tienen que pasar para entrar a la galería casi que rozando los cuerpos desnudos para crear esa sensación, como nos enseñan es a rechazar el cuerpo, ¿cierto? Y más un cuerpo desnudo. Lo mismo hace aquí un performance muy interesante donde empieza a lavar huesos. Una montaña de huesos de res, y ella empieza a lavarlos, a limpiarlos, a crear esa sensación de cómo el cuerpo se mimetiza con el caos. Acá Ana Mendieta, acá se me metió acá Ana Mendieta, habla del cuerpo en la huella, la relación entre lo que es masculino y femenino, se coloca la barba de su compañero, ¿sí?, para crear otra sensación, y empieza a explorar el cuerpo con diferentes acciones y huellas para decirnos que el cuerpo también es huella, también es vestigio, también es una forma. Bueno, ya voy a terminar. Acá el cuerpo como objeto, Félix González Torres, es muy interesante porque esta cantidad de dulces en una esquina de una galería pesa lo mismo que su cuerpo. Entonces la obra artística, las personas que asisten o los espectadores pueden comer de su cuerpo. ¿Cómo? Llevándose un dulce y comiéndolo. Entonces hace una metáfora entre el cuerpo objeto a través del peso o la relación pues del peso del cuerpo, el espesor en el espacio, con el peso de los dulces, el espesor de los dulces en el espacio. Lo mismo en la relación de dos cuerpos unidos, sincroniza dos relojes, este creo que se llama amantes, el tiempo relacionado con los cuerpos y el objeto relacionado con el cuerpo afectado o el afecto. Lo mismo hace aquí una gran valla donde coloca la foto de una cama con dos almohadas, la evidencia de que hubo dos cuerpos allí durmiendo, y al frente una cárcel, donde los reos pueden mirar esta imagen para añorar como esos momentos cotidianos, como era levantarse desde una cama con su pareja. Es una cosa impresionante y fuerte. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos, aquí hay referentes teóricos, etcétera, y no pude compartirles pues el análisis desde toda la imagen, la figuración hasta la abstracción del cuerpo. ¿Qué le pareció este tema? Para ya cerrar. Nunca lo habían visto así, ¿cierto? Muy interesante, profe. Los jugadores ya saben que el técnico quiere. ¿Qué? Ángela iba a decir algo. Profe, que me gustó mucho el tema del cuerpo, porque muchas veces no vemos el cuerpo desde otros puntos de vista, solo como vehículo. Sí, ajá. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué le pareció? Bueno, es un tema que queda abierto, que lo continuamos la próxima clase para poder ya luego analizar la motricidad y los movimientos básicos que tiene un niño, cómo desarrollarlos en el aula de clase. Bueno, no siendo más, me despido. Les mando un abrazo a ustedes, sus familias. Les deseo todo lo mejor. Una feliz semana. Les dejo algo pendiente, y es mirar a algún artista que hable del cuerpo. A ver ustedes qué consultan o qué pueden hallar, ¿sí? O cómo el cuerpo se vincula a la enseñanza y aprendizaje. Eso también nos ayudaría mucho en el tema. Si quieren, pues consultar. Bueno, mis amigos, un abrazo. Bueno, gracias. Feliz semana. Gracias, un abrazo.